Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos, como veis, en Car Mechanic Simulator 2018 y tenemos aquí unas cositas que hacer. Tengo alguna sorpresa. He estado trabajando un poquillo, he subido un nivel más, pero iba a seguir para por lo menos llegar hasta aquí. Pero bueno, vamos a subir, aparte del que tengo, que voy a coger esto, el nivel 1 este de reparaciones. Voy a intentar coger otro nivel y bueno, sí, va a ser fácil porque vamos por, tenemos 2137 y tenemos que llegar a 2300 para el siguiente nivel, o sea que vamos a ver si todavía esto no lo voy a coger, porque caminar más rápido me da igual, y lo del descuento de tienda que tampoco me interesa mucho. Primero quiero esto. No sé, de la otra vez que jugué, si puedo saltar para, en vez del 55 en reparaciones, coger 65. Si puedo saltar, saltaré ahí, que me interesa más para acceder cuanto antes a la reparación de la mesa de reparaciones, valga la redundancia, y empezar a reparar pieza, también para ahorrarme dinero y para irme a los cobertizos, a ver si hay algo para comprar, para ya plantear un coche en las plazas de garaje, repararlo o dejarlo ahí para colección, o venderlo reparado y sacar un dinero extra. Y como si reparamos las piezas usadas podemos ahorrarnos bastante dinero, pues entonces me sale más barato repararlo y venderlo, tengo más diferencia de ganancia. Esto de examinar me da igual, porque yo, como voy a mi bola ahora mismo, yo desarmo lo que más o menos veo y lo armo. Eso me da igual, más o menos tampoco lo tomaré en cuenta de momento. Y esto puede que sí, porque en vez de ir a la televisión esa que tenemos, al ordenador, a comprar las piezas, pues desde el mismo coche, no hace falta movernos, salimos a esta, a la tablet este, y ahí podemos comprar las piezas que necesitemos. Pero vamos, lo que me interesaría es pasar de este a este. No sé si se podrá. No sé si tendremos que hacer. Me parece que sí, pero bueno. Bueno, vamos dejando el rollo. Y tengo otra sorpresita. Mirad, bueno, tenemos esto. Mirad, es que tenemos aquí para reparar. Esto es de. Entra en el DLC. No un mod. Compré algunos DLC hace tiempo. Y entra ahí. No entra tampoco en el juego base. Es un Dox Viper GTS. Y bueno, tenemos que hacer algunas cosillas de freno. He cogido cosas de freno. Dice que reparemos las piezas en un mínimo estado del 93%. O sea, están casi nuevas. Hay que tener cuidado con eso, porque van a estar al límite. No vamos a saber así a simple vista cómo están hasta que no las desarmemos. Pues yo no tengo para ver algunas piezas, el estado, así que es fácil que tengamos que desarmar hasta que nos diga el tanto por ciento que tiene. Y aquí está la sorpresita, mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos, lo que pasa es que los colores, ya veis. Vaya color más feo. Esto es un mod que metí yo en una carpeta de mods, me descargué de una página. Ahora mismo no sé qué página es, pero vamos, si alguno le interesa, pues lo miraremos a ver si siguen por ahí. Seguro que sí. Es un Fórmula E 2017, es un coche eléctrico. Dice que tiene problemas de frenado, es que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él, ¿no? Que está aquí, pero vamos a ir
arreglarlo, repararlo. Vale, este hemos levantado. Vamos a ver. También con mínimo está del 93%, o sea que estarán casi nuevas las piezas. Y nos dice que no están descubiertas. No podemos comprarla ahora hasta que nos desarmemos. No nos dice qué piezas son. Bien, me parece correcto. Pues nada, las que estén menos del 93% al patio de butaca. Mira, pues esta sí, yo creo que a simple vista está al menos de 93. No nos dice hasta que no la quitemos, pero bueno. A ver. 21 la pinza de freno. Pinza de freno. El disco de freno. Bueno, aquí también vamos a ver. 21. Nada. Pinza de freno. Y disco de freno. ¿Vale? Pues vamos ya por ello antes de que se me olvide. Aunque lo puedo mirar luego en la lista que tengo, pero bueno. También tengo que enseñar otras cosas. Pinza de freno y disco de freno, ¿vale? No ponía ventilado, ¿no? No ponía ventilado, ¿eh? Pinza de freno, disco de freno. Vale. Pinza de freno, disco. Bien. Si es que yo hablar y andar y eso. A ver, vamos a ver, vamos a ver, montar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me enteré yo? A ver, ¿qué me enteré yo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, 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 ay. Montaje, montaje, inverso. Venga, ponte bien. Ponte bien, sí. Qué mal me va el ratón aquí, pero bueno. Venga. Que nos vamos a hacer una carrera. Bueno, pues ya tenemos aquí dos cositas puestas, ¿eh? Ahora vamos a ver. Vamos a ir atrás. Es que no, como no sabemos dónde está, vamos a jugárnosla. Ahí parece que veo algo. Oxidado, ¿no? Pinza de freno está un poquito. El 25, ¿y esta cómo está? No lo dice, parece que está nueva, ¿no? Vamos a por probar a 100%, vale, pues inversa. A la inversa. Vale. Quieto, 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 quieto. Que no he comprado la pinza. Quieto, no sé si tengo. Creo que no tengo ninguna, pero. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Montar, sí. No, verdad, no, porque me saldría aquí. Tengo todas mal, ¿vale? Que me he despistado yo ahora. A comprar. Pinza de freno. ¡Ay! ¡Qué mal va! Tuviese el tablet que he dicho antes, pues lo compraba desde ahí. Ya lo tendremos. Pinza. Una pena porque ya le averigua lo mismo. Tengo la otra también en la que está rota, que falta una pieza todavía. En alguna de la otro eje. ¡Ay! Qué mal me va. Brr, qué agobio. Me entra ahí cuando me falla el ratón. Vale. Valiendo. Tornillos. Rueda. Neumático, como queráis llamarlo. Que nos falta una cosita. ¿Nos la jugamos aquí atrás o adelante del otro lado? Da igual, ¿no? A ver. A ver. Parece que está bien, ¿no? Pero vamos a ver. 100%. Pastillas de freno, ¿cómo están? 100%. Disco. Parece que está nuevo, ¿no? Será. Aquí no hay nada usado. 100%, nada. Inversa.
Mala suerte. ¿Veis? Si hubiera ido al lado de adelante, pues no hubiera tenido que hacer esto. Vale. Pues nada. Pues nada, adelante. Aquí andará el negocio. De momento no veo si he ido por ahí en ningún lado, pero. Ahí, sí, aquí a la derecha está esta, ¿eh? Otra pinza de freno. Pues nada. Me salgo, voy a por ella. Pincita. De haberlo sabido, lo suyo también hubiera sido esta vez desmontarlo todo y luego comprar. Es que son como queráis. Fuera. A la inversa. Sí. Bueno, a ver. La lista de la compra. Poca lista de compra, ¿no? Con lo caro que son los Fórmula 1, estos, los Fórmula E, lo que sea, y qué poco dinero me va a dar. Bueno, vamos a ver. Si llegamos a los 2.300. No. Pero bueno, tenemos aquí otro coche esperando. Vamos a por él. Aquí el único que tengo ahora de momento, el único elevador. También es cosa de frenado. Me he cogido más que co coches con problemas de frenado. A ver si ahora me dice qué es y lo compro. Véngase usted. Aquí sí. Dos pastillas de freno, un disco de freno y un disco de freno ventilado. ¿Tenías alguna pastilla de freno? Bueno, vamos a hacer una cosa. Es dinerito también. No hay que despreciarlo. Bueno, alguna no es dinero, pues no es nada. Pero bueno. Esto lo voy a dejar. Porque puede ser que lo reparemos. Como veis, he ido acumulando cuando he ido haciendo cosas. Esto lo teníamos de otra vez, creo. Pues me han ido dando cajas, un mapa de cobertizo y más cajas. Ya la abriremos y sacaremos lo que tenga. Y se venderá o se quedará, depende de lo que sea. Eran dos pastillas y dos discos, uno de cada. Dos. Dos, por favor. Dos. Disco de freno normal y disco ventilado. Vale. Pues ahora vamos a ver. ¿Dónde está? Como siempre voy a saco. Eso está bien. 26, esta ya sabemos que es una de las pastillas que hay que poner. Y el disco igual. Vale, pues inversa. Aquí matamos dos pájaros de un tiro. La ruedecita. Valiendo. Venga, venga. Y era que era pito, pito, colorito, ¿no? Pues vamos al otro eje, pero vamos, que puede ser atrás, puede ser en cualquier lado. Ahí se ve todo muy nuevo, ¿eh? Por ahí veo todo muy nuevo. Yo ahí veo todo muy nuevo, ¿eh? Me lo voy a jugar. Me lo juego. Y vamos a otro eje. Todo puede ser que tenga que volver aquí. Por alguna pijadilla de la pastilla de freno que esté al límite y no se note. Esperamos que yo parece que está bien. Venga, vamos a ver esto.
A ver, aquí que tenemos. Ahí parece que hay algo raro, ¿no? Esta parece que está un poquito más para allá que para acá. A la inversa. Ah, bueno, quietos, que los frenos de disco ventilado. O lo cambio antes. Sí. Puede ser que tenga que volver para atrás, pero. Era disco de freno, ¿no? Normal. El que me quedaba. Disco de freno, normal. Vale. O freno de disco. Venga, organízate. A mí me da más o menos igual. Aquí está la cámara como esté, porque se ve más o menos y se accede igual. Pues así, ¿no? Espero que no os moleste mucho, pero vamos, que tampoco me apañe así. Bien. El caso es repararlo, ¿no? La rueda, neumáticos. Bueno, pues ya creo que si sí llegamos al otro nivel. Cuando entregue, a ver, yo estoy deseando de cobrar y de entregar 2400. Ya nos que tenemos que hacer 2900 para el siguiente. No, 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 quieto, 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 quieto. ¿Dónde voy? Aquí mismo, vale. Tenemos dos niveles. Si doy aquí, se me hace del otro, ¿no? Bueno, de momento le voy a desbloquear. Los desbloqueo. Sí me deja. Es que también me interesa este, pero bueno, a ver si. Venga, te desbloqueo. ¿Y me dejaría luego este? Bueno, no tengo punto. Ya sabes que a por lo que voy, ¿no? Que voy a saco. A por lo de reparaciones. Bueno, pues ya tengo. Puedo al 65% reparar piezas. Tiene la posibilidad de éxito. No sé si alguna de las que tengo me dejará. No tengo nada. Vale. No se puede, de momento. No pasa nada. Pues vamos a ver, vendemos este, que lo voy a dejar por si se lo puede poner a un coche viejo. Y ahí lo tenemos. A un coche que no necesite el 60. Que no lo sé. Puede que no haya tampoco. Pero bueno, yo la dejo ahí de momento. Ya está. Tenemos más mapa de cobertizo, pero es que todavía está la cosa un poquito. No sé, no sé. Vaya, a ver. Sí, son 500 puntos, claro. Y es que, a ver. Las piezas 100%. Vale, más rápido. Es que eso me da igual esas cosas. Este es de banda de rodadura. El estado neumático, bueno, nada. Eso es secundario para mí. Sí, examinar, bueno, a lo mejor gasta algún puntillo ahí. Atornilla más rápido, sí que tampoco hace falta tan rápido. Si así va bien. Así me voy yo dando cuenta de lo que voy haciendo también. El medidor electrónico, vale, sí, muy bien. Sí, aquí todo vale, desde luego. Todo vale, pero que ahora mismo para apañarnos y para lo que yo quiero, me interesa más esto. Y luego ampliar el garaje, pues está bien, porque tiene las tres elevadores y más cosas, claro. Si es que más rápido ahora mismo tampoco, si es que no me interesa. Y esto lo de más beneficio. Tampoco me da igual, hombre. Ya cuando empieza a comprar piezas en los cobertizos y eso, pues sí, está bien. Bueno, no, porque esto es para los encargos. No vale para cuando compre por mi cuenta, ¿no? No pasa nada, tampoco. Yo voy a ir a saco. Creo que voy a optar por este a la próxima. O este. Si me deja este, voy a, quizá este, ¿eh? Este, examinar. Quizá este. Un 75% ya es una buena mejora. Por lo demás, igual, lo demás porque tarde un poquito más, porque desmonte un poquito más y eso. Se va, lo vamos a hacer, pero no, ahora no. Así que nada, pues os voy a dejar aquí. Voy a seguir yo
ya por mi cuenta otra vez subiendo niveles y a ver luego acumulando aquí puntos para desbloquear algunos de estos. No sé, ya lo mismo empiezo a hacerlos todos así, pero creo que no. Creo que iré aquí luego despacito, ya a mi rollo. Incluso iremos a algún cobertizo o haremos una visita. Es que no me acuerdo. A ver, una cosita antes. Ah, no me... Ahora se queda pillado. Ahora, a ver. Por aquí había. O no sé si. No. Es que no me acuerdo si ya a los desguaces. A ver, esa mina de forma de una pieza. No. Pues no me acuerdo cómo me dejaba de ir al desguace, porque creo que no me deja ahora. A ver. Todavía no tengo nivel, pero vamos a verlo. O ya puedo. No, veis, no puedo. Estoy pinchando y no puedo. No sé si suma, si sumo algún cobertizo. Vamos a sumar un cobertizo. A ver. Quiere añadir. Sí. Vale, fuera. Cobertizo, ¿dónde está? Ah, aquí. ¿Podemos ir? Podemos ir. Lo gastamos y vemos lo que hay. Es que tengo poco dinero por si acaso hubiera algún coche o algo. Pero vamos a ver cómo es. Da igual. 100. Venga, sí. Así vemos lo que hay. Es un cobertizo. Bueno, no siempre lo mismo, ¿eh? En los cobertizos no siempre hay lo mismo, ¿eh? Que aquí puede haber diferentes cosas, no hay los mismos coches ni nada. Esto, por ejemplo, damos aquí a chatarra y vemos que hay piezas interesantes. Pues algunas de los coches caros, los cristales no, no compréis cristales, a no ser que estén muy bien y los pongáis que no estén al 100, pero no. Cosas de estas, de coches caros. Para luego repararlo en la mesa de reparaciones. Sería interesante. Todo lo que esté iluminado lo dejáis pulsado. Aquí, pues. Pues este. Esta piececita, por ejemplo. O intentar guardabarro. Pero cuando tengáis mucho nivel de. Mira qué coche hay ahí. No tengo dinero. Se puede intentar alguna piececita de este de Pagani. Pero eso es cuando tengamos el 100%, ¿eh? De para las reparaciones. No todo lo que compre vale para nada, ¿eh? No gastéis dinero tontamente, que muchas cosas no se pueden reparar, pero intentad siempre los coches que sean caros, por si acaso os deja. El cristales no compréis, ¿eh? Eso no compréis para reparar porque no. A no ser que estén casi. Mira, puedo comprar esto, que hay una caja. A ver. Lo dejo ahí, ahora lo dejo ahí en reserva. Cuando tenga posibilidad de reparar bien, esto sí es interesante. Esto vale mucho dinero y si se repara, pues se va sacando beneficio. La pena es el cochazo que hay ahí que no lo puedo comprar. No tengo, no tengo nada. No, te vamos a dejar de momento. Ahora lo vemos. A ver aquí. Bueno, de momento hay nada. Lo de Ferrari quizá, pero. Es que ya estoy pensando en el coche que me voy a dejar aquí. Ve, de cigüeñal. La puesta en marcha no sé si aconsejarlo, pero por ejemplo, cigüeñal se puede intentar reparar luego en la mesa de reparaciones. A ver. Otro coche de aquí. Vamos a ver este primero. Que... Venga, sí. Que no lo quiero aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si me deja. ¿Cómo era? Ah, bueno, no, el botón derecho. No comprar, bueno, vamos a ver. 34.000. Es que no tengo ni para este. Un Chieftain Bandit. No tengo ni para este. Imaginad el que tengo al lado. Aquí hay otro.
que nada, las piezas no me interesan mucho. Bueno, no me interesa, ahora mismo no me interesa ninguna porque no tengo posibilidad de repararlo. A ver, allí habrá más piezas. Un terratín Gurkha 192.000, 800 y pico. Y luego entre los que os cuesta repararlo. Luego a ver cuántos darían vendiéndolo. Hay veces que haciendo una limpieza de pintura y de interiores sin tocar nada más, lo vendéis y ya está. Bueno, y las puertas y eso lo reparáis cuando tengáis el 100% y se saca dinero aunque no lo reparéis del todo. También así especulé bastante con el Koenigsegg, por ejemplo, y hay más. Pues imagina este Ferrari Enzo, qué pena. 264, 460, y tengo más que 10.000, ¿no? O no sé cuánto tengo. O 16.000, es que ahí se ve muy, lo veo muy, muy mal porque tengo lo de esto de los frames por segundo, lo tengo ahí de la grabación y no sé si un 0 es un 10.000 o un 16.000, un 18.000, no lo sé. Bueno, no tengo dinero, es una pena. Este cobertizo ya desaparece cuando me salga de aquí. Ir para casita. 200 la caja, pues sí, porque si me entran cositas buenas es rentable. Si me entran algunas piezas interesantes, las vendo. En teoría, 200 me ha costado. Y bueno, y 100 la visita, son 300. En teoría sería la última caja, ¿no? Que tengo, que es esta. Vamos a ver lo que me ha tocado. Si saco menos de 300, salgo perdiendo. Bueno, hay una llanta que si un poco buena, puede ser que saque bastante más, ¿eh? Ah, clásica, no, no sé. Vamos a ver. Recoger, recojamos. Hermanos, recojamos. Bueno, salió perdiendo, creo. 21, bueno. 28, no, mal asunto, ¿eh? He perdido. Por poco, he salido perdiendo por poco, pero he salido perdiendo. Me ha salido un poquito cara la caja. En fin, que puede ser que toque algo que valga 500, 1000, o yo qué sé, pero no he tenido suerte. No he perdido mucho tampoco. Pero ya está. No pasa nada. Tengo más aquí, pero no tiene que ver. Ya hemos visto que he salido perdiendo ese cobertizo. También, si hubiera tenido para reparar y eso, y hubiera compensado con las piezas reparadas y tal. Yo cuando antes lo hacía, normalmente sacaba ganancia. Así que, bueno, pues ya está. Pues hemos visto eso, mi fracaso. Pero vamos, que se puede ganar, ¿eh? Que eso he tenido mala suerte, que han sido piezas que no valen mucho, pero hay llantas que valen miles, ¿eh? Y cosas, y cajas de cambio y cosas que se puede, que podría haber sido diferente. Pues ya está, os dejo tranquilo que está duro bastante. Un saludete y hasta la próxima.